Molt bé, benvinguts. En aquest acte també voldria saludar en els companys de Girona i de Tarragona que ens estan seguint aquest acte inaugural de del curs acadèmic 2017-2018. Primer no cal que presenti els que m'acompanyen a la taula, l'Àngel Hermosilla, director de l'Aula d'Economia, la Cristina Gil i el Nacho Cornet, i per descomptat l'amic i company Josep Maria Gai, que després ens farà la conferència de la sessió. Bé, jo només voldria dir, com a degà del col·legi, que aquest és un acte important pel col·legi, molt important. La inauguració del curs acadèmic, especialment pel que fa referència a tot l'àmbit, òbviament, de formació, doncs és un aspecte clau, capital, per a la nostra activitat col·legial. Ho és perquè una de les funcions del col·legi, a part de mantenir, òbviament, doncs, el màxim de possible informats en els nostres col·legiats, el que és més important és mantenir-los formats per la seva activitat professional. I per tant l'Aula d'Economia el que pretén fer precisament és donar aquest servei a tots els col·legiats. Amb una característica que jo sempre ressalto, que és important en relació a la resta d'oferta que hi ha en el nostre entorn de l'àmbit formatiu. La primera element a destacar és que procurem que sempre sigui una reacció àgil, de manera que la que hi ha qualsevol canvi normatiu prou important, doncs el col·legi tingui capacitat de reacció i d'una forma ràpida pugui preparar un curs de formació per la gent que ho necessita. I després és una formació, com vostès saben, impartida per professionals i pensada per professionals. Això no vol dir, òbviament, que no tingui un contingut acadèmic de nivell, però essencialment el tema que ens preocupa i que ens hi esforcem és que sigui una visió, ja repeteixo, impartida per professionals que viuen la professió, que viuen el sector que els toca, i dirigida, amb el llenguatge per tant oportú, a professionals que també s'hi han de guanyar la vida després, no? Aquesta voluntat, jo ara repassava una mica les dades que tenim d'aquest any passat, pensin que l'any 2017, aquest any que hem tancat, 2017-2017, el col·legi ha fet 365 cursos. Hi han passat 8.600 alumnes i hem fet 3.281 hores de formació. Són percentatges molt alts i que són més alts que el de l'any anterior, per tant vol dir que aquesta dedicació és important. Per tant, jo només voldria ressaltar aquesta importància, la voluntat del col·legi, volem fer-ho bé, i si no ho fem bé ens hi hem d'esforçar per fer-ho, perquè aquest és un repte que tenim i una obligació que tenim en els col·legiats i a la gent que escull el col·legi per formar-se. També a la gent voldria dir ara una referència a tots, però especialment també a la gent que m'acompanya a la taula, tant el director de l'aula com en el Nacho i la Cristina, que són persones que estan amb una de les especialitats, diguem-ne, més importants i més nombroses del col·legi. Per tant, jo res més, aquesta era la meva intervenció, del cal que volia ressaltar, i sense més, a part de donar-vos a tots la benvinguda, també repeteixo en els companys de Girona i de Lleida, doncs ja passaria la paraula al director de l'aula, que és l'Àngel Hermosilla. Benvinguts. Hola, bona tarda. Bona tarda. Jo volia fer una mica un repàs de la formació que vam fer en el curs acadèmic passat per entrar després una mica en explicitar les grans línies que tenim previstes per a aquest curs acadèmic que hem començat aquest mes, precisament. Bé, pel que fa a l'any passat, com ha dit el degà, vam fer en el curs acadèmic que va començar el setembre l'any passat fins a l'estiu d'aquest any 365 cursos, que suposa, com veuen a la gràfica, un increment de l'11,6% respecte a l'any anterior. Nombre de cursos, 8.600 persones, és a dir, un 3,3% més que l'any anterior, que el curs acadèmic anterior, millor dit, i amb un increment també important de les hores de formació. Destacar també que hem fet un ús més intens de les videoconferències, pràcticament ho hem duplicat en els tres indicadors, en nombre de videoconferències, en nombre d'assistents a videoconferències i en nombre d'hores. Això vol dir que els cursos es fan a Barcelona i es retransmeten per videoconferència en alguna de les seus, pot ser una, pot ser dos o pot ser les tres seus a la vegada. I això ho hem incrementat sobretot per
ampliar l'oferta formativa que estem donant a les altres seus, que a Barcelona és molt més àmplia, però a les altres seus és molt més limitada, i amb això podem ampliar d'alguna manera l'oferta formativa que estem donant. Si ho mirem per demarcacions, evidentment Barcelona és la que concentra major quantitat de cursos, 3 de cada 4 cursos i un 70% d'assistents, i la resta de seus es mou al voltant del 7-8%. No? A Barcelona es van fer 280 cursos en el curs acadèmic passat, amb 6.000 assistents, i a la resta de seus es van fer entre 25 i 30 cursos, amb una assistència que va variar entre 500 persones i 1.200 persones, en funció d'una o altra seu. I per activitats, que és important, o per àrees professionals, que és molt important per nosaltres, la que destaca, i sempre ha destacat de manera tradicional, és l'àrea de fiscal. L'àrea de fiscal és la que va fer l'any passat major quantitat de cursos, gairebé un 40% de la totalitat de cursos, això són 144 cursos, i amb una assistència també molt important, que és gairebé la meitat dels assistents a cursos al col·legi corresponien a cursos fets en aquesta àrea. No? De vegades combinada amb altres àrees, com pugui ser l'auditoria o la comptabilitat o altres àrees, però de manera primordial en l'àrea fiscal. La segona en importància és l'àrea comptable, amb un 14% de cursos i un 12% d'assistents, i després estarien la resta d'àrees amb un per sota del 10% en quant a quantitat de cursos, això vol dir 35 cursos, 28 cursos, 25 cursos, etc. També amb una presència en quant a assistència inferior al 10%, torno a dir, són 700 persones, 500 persones, 400 persones, per tant, és un nombre important, malgrat que en termes percentuals pugui semblar petit. Què volem fer aquest curs acadèmic que ha començat aquest mes de setembre? El primer, mantenir la inèrcia. És una inèrcia creixent. Des de fa molts anys estem incrementant el nombre d'assistents, el nombre de cursos, i això ho volem mantenir de manera prudent pel curs acadèmic 2017-2018. Amb una quantitat de cursos de 370 cursos, un increment petitó, segurament serà més gran, però volem ser prudents, 8.700 assistents, mantenir aquesta quantitat tan important d'assistents a cursos, i 3.300 hores, amb algun curs que ens permetrà incrementar el nombre d'hores de manera important, algun curs, podríem dir, gran o llarg. No? Impulsar l'actualització professional, que és la nostra obligació com a col·legi professional, especialment en tot allò que està associat a canvis normatius, en l'àrea fiscal, però també en l'àrea comptable, hi ha previsions de reformes importants cap a finals d'any. En l'àrea auditora també hi ha previsions importants per principis de l'any que ve, en l'àmbit del reglament de protecció de dades, que hi ha un curs la setmana que ve, s'intenta sobretot introduir tots aquests canvis formatius i traslladar-los a la formació perquè tot aquell que tingui necessitat d'actualitzar la seva qualificació professional ho pugui fer aquí al col·legi. No? Intensificar àrees que ja d'alguna forma en els darrers anys ho hem fet, l'àrea laboral, l'àrea jurídica, l'àrea mercantil, l'àrea competencial, són àrees que volem continuar incrementant el nombre de cursos formatius que estem fent, mantenint el que ja fem, però incrementar aquestes àrees que són molt importants per l'economista. Incorporar nous programes llargs, farem un total de 9, incorporarem formació, per exemple, en l'àmbit de la comptabilitat avançada, que no teníem oferta formativa els darrers anys, un curs llarg. En l'àmbit de la mediació en economia i empresa tornem a fer una edició a finals del mes d'octubre, o l'àmbit dels juniors fiscals, que no feien cap formació, podríem dir, d'entrenament per incorporar-se a una firma d'assessorament fiscal, i aquest any ho hem posat en marxa amb un cert èxit. Finalment, incrementar la formació online, que venim fent des de fa un parell d'anys, doncs, incrementar-la i mantenir aquesta quantitat de 35 cursos que creiem doncs, que cobreix bona part de la formació bàsica que el col·legi té que oferir. No? Ara hi passo la paraula al senyor Nacho Cornet, que ens parlarà de l'àrea fiscal concretament. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies al Degà, gràcies a l'Àngel, a Cristina i al company que ens... Bé, jo tinc l'honor de presidir la comissió de fiscal. Dic tinc l'honor perquè, com veieu, doncs és la comissió que té el major número d'assistents, quasi el 40% dels cursos. I bé, això per què? És un secret molt fàcil. Tinc una comissió que tots treballen molt, amb la qual cosa tinc que agrair a tots els components de la comissió que sempre m'ajudin. I això implica
pues, que som molt ràpids. És a dir, ara, avui en dia, pues, hi ha una novetat, pues, en seguida organitzem un curs. Ara mateix, el 17 d'octubre, no sé si la majoria dels presents ja hauran rebut o rebran, bueno, han rebut segur ja, d'algun client o algú, la notificació del catastre, que estan ja canviant, modificant el catastre, pues, bueno, ràpidament ja hem organitzat pel 17 d'octubre una sessió de 3 hores juntament amb la Càmera de la Propietat Urbana. Després, pues, així que hem assegut avui, casualitat de la vida, avui també tenim una sessió aquí dalt al tercer pis d'entrades i registres, en aquest cas de la inspecció, però bueno, també ha sigut casualitat, amb un ponent de primer orga i que bé, que el repetim de cada any. Després, pues, també aquest any, afortunadament, fiscalment, pues, cada any van canviant, hi ha moltes novetats, pues, bueno, el mes de novembre, el famós model nou d'operacions vinculades, pues, ja el 31 d'octubre, el 30, perquè el 31 tenim la castanyada famosa, doncs ho adelantem un dia i també farem un curs. En fi, fem molts cursos, repeteixo, per la matèria i per la comissió que tenim. Bé, també comentar-vos, no sé si ho saben ja, de que aquest serà el tercer any que farem la jornada tributària. Fem una jornada sempre molt, no és per dir-ho, però crec que és molt productiva, molt bona, aprenem molt, i això sempre la fem al mes de febrer, i aquest any farem una primera, perquè molta gent està demanant, tothom se'n va a l'estranger, no sap què passa amb la gent jove, fills que se'n van a l'estranger, com tenen que tributar, què passa amb la seguretat social, etc. I aquest any ho organitzem per primera vegada al mes de novembre, una jornada de només de temes fiscals amb laboral dels expatriats i també dels impatriats. Bé, abans de tot això, doncs ja tenen aquí amb aquest Excel tot el que hi ha i tot el que fem, i res més, només donar-los la benvinguda aquesta tarda aquí. Quan vulgui la Cristina, ja em passo la paraula. Bona tarda. Jo us parlaré de la formació de les àrees d'auditoria i de comptabilitat. Nosaltres no fem tants cursos com els que fan els de fiscal, però déu-n'hi-do amb els últims anys com hem anat creixent impartint des del col·legi cursos molt especialitzats. N'hem fet aquest any uns 80, o sigui, aquest any que entrem farem uns 80 cursos, 1.648 assistents i 958 hores. Ja estan distribuïdes amb una formació bàsica, i dintre de la formació bàsica tenim el màster oficial en comptabilitat superior i auditoria, que ja fa uns 7 o 8 anys que el portem, que es porta fent, i el que pretén és proporcionar uns coneixements comptables d'auditoria i comptabilitat, indispensables per l'exercici de la professió d'auditor. Després, l'any passat vam començar un altre programa de formació, que era la formació, que és la formació per a júniors dintre de firmes d'auditoria. Les grans firmes d'auditoria fan els seus propis cursos, però nosaltres tenim un col·lectiu de firmes i de professionals que els hi va molt bé que des del col·legi, doncs, els juniors que els hi entren cada any, doncs, els primer curs d'orientació i d'introducció a la professió d'auditoria, doncs, la faci des del col·legi. Després hi ha una altra sèrie de cursos que el que fan és van molt encaminats amb l'especialització professional. Normalment sempre es persegueix avançar-se a les necessitats que puguin tenir els economistes professionals, o bé hi ha uns requeriments legals que fan que s'hagin de fer un número determinat d'hores, com és el cas dels experts comptables, que han de fer 20 hores anuals, i els auditors de comptes, que anem de fer 120 en 3 anys, mínim 30 cada any. Per tant, van sorgint cursos, hi ha uns quants, ja sabem que es repeteixen cada any, però sempre estem a expenses del que pugui sortir amb la nova legislació. Hi ha un curs
curs de comptabilitat avançada que el tenim, que es començarà el 19 d'octubre. Aquest curs, la comptabilitat ja sabeu que en els últims anys s'ha complicat moltíssim i aquest curs pues, i va bé per profunditzar en aquest tema de la comptabilitat més avançada. Després tenim el típic curs de preparació d'examen pràctic del ROA, que normalment es fa pues, cada dos anys. I dintre del meu camp, sobretot aquest any, haurem de dedicar hores de cursos en temes d'informes, perquè canvien els informes d'auditoria, en tema de planificació, perquè sempre és molt necessari recordar que és molt important la planificació dintre de la nostra professió, tornar a profunditzar en el tema d'un foc d'auditoria des del tema de riscos, que és un enfoc que ja fa temps que el portem, però que ens costa d'entrar-hi. I un tema també de responsabilitats que cada vegada els professionals en tenim més. I després aprofito per comentar-vos que el dia 29, divendres, tenim la jornada tècnica d'auditoria i els que siguin auditors doncs estarem encantats de que esteu amb nosaltres. I res més. Passo la paraula al senyor Gany. Després, a part d'agrair, repeteixo, tant els presidents de les comissions que estan aquí com la resta de presidents de les comissions, que en definitiva són els que incentiven tota la formació, però ara toca sentir Josep Maria Gai, que de fet presentar-lo fa que venís una feina molt no val la pena, perquè et coneix quasi ben juristes de presentar-t'ho a nosaltres, no? Simplement vull dir que tenir el Josep Maria Gai al col·legi doncs és tot un luxe, per diverses raons, eh? La primera d'elles és perquè és una persona que sempre està disposada a col·laborar amb el col·legi. Després, i no menys important, és que és una bona persona, en tots els sentits. I després perquè les seves aportacions, no únicament amb el fons, sinó també amb la forma, i amb la forma d'explicar-ho, doncs sempre són un gust i un plaer poder-lo sentir. No? Tant, Josep Maria, moltes gràcies. Ja saps que bravo, Joan, gràcies de tot cor. Moltes gràcies a tots vostès. Degà, Àngel, en aquest cas també com responsable de tot el tema de formació, a la Cristina i al Nacho. Se sent bé això? Sí, se sent bé. I jo començaré. A mi em van dir, bueno, l'espeech el faré en castellà perquè així d'aquesta manera en raonarem de coses més d'això. Em van dir, l'Àngel em va dir, tendrías que hablar del tema de formación y crecimiento económico. Formación y crecimiento económico, bueno, pues vamos a hablar de formación y crecimiento económico. Dice, pero esto vincúlalo con trabajar en el siglo XXI. Bueno, una muy buena pregunta, porque en el siglo XXI va a ser difícil trabajar, ¿eh? Lo digo porque trabajarán los robots, trabajarán en definitiva los humanoides, como ahora veremos, etc. Y acá lo primero que yo hago es decir, bueno, ¿cómo está el mundo y hacia dónde va económicamente hablando el mundo? Por tanto, en primer lugar, siempre lo que interesa es saber realmente cómo está el mundo. Este es un mundo en el que la política está marcando el rumbo, yo diría que el rumbo de la economía, y que este año 2017, incluso por las ciudades que yo pongo acá, ya se puede ver que realmente es un año de inquietudes políticas. De un lado tenemos lo que sería Washington, del otro lado tenemos Europa, muy focalizado todo en Europa, con distintos lugares que ha habido elecciones, con ciertas tensiones. Luego tenemos al lado de Europa Siria, tenemos ahí Atenas, que nos hemos olvidado de ella, que prácticamente está a punto de salir del rescate. Tenemos luego Pekín y luego un poquito más hacia ahí tenemos a Pyongyang con el chaval este de los juguetes nucleares, por tanto que le da un ambiente, digamos, un poco, digamos así, folclórico, ¿no? Y con todo esto, el crecimiento del Producto Interior Bruto para este año 2017 va a ser del 3,5%, quiere decir que la economía mundial crece respecto al año anterior, y el año 2018 en principio todavía sería algo por encima. Pero aquí hay un aspecto muy interesante, que es contrastar las economías avanzadas con las economías emergentes. Y tal y como podemos ver, las economías avanzadas están prácticamente paraditas, mientras que las economías emergentes y en desarrollo, estas van creciendo de una manera, bueno, pues digamos que como más descarada, ¿no? Pero, sin embargo, dentro de lo que sería la perspectiva que estamos viendo, hay una serie de dudas. En primer lugar, este crecimiento global va bien, va ahora mejor que en los años anteriores, pero todavía no está a los niveles de precrisis. Y luego hay una bonanza económica, sobre todo esta bonanza económica
dicho, los estímulos monetarios ayudan a que las bolsas estén tranquilas, a que la volatilidad sea realmente al día de hoy prácticamente muy baja, pero también puede facilitar alguna que otra burbuja financiera, fundamentalmente en todo el tema de deuda, con lo que serían estas políticas o estímulos monetarios que hay. Y tenemos ahí el petróleo, que el petróleo siempre es interesante, el petróleo que ayer la OPEP dijo vamos a recortar de aquí a 2018 lo que son las cuotas de producción, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero sin embargo hay riesgos globales. Y riesgos globales sería que en las economías avanzadas tenemos un riesgo que es Estados Unidos, tenemos también el riesgo en este caso de Donald Trump, no sabemos exactamente este mes cómo va a ir la propuesta de política fiscal que él va a presentar en el Congreso, hay un impacto del Brexit en Europa que todavía no se ha notado e incluso la propia economía británica no lo nota, con una tasa de paro prácticamente testimonial del 4,3%, hay que ver. Luego tenemos a Irma Harvey y luego María, que se está formando en estos momentos, ya a punto de llegar a Puerto Rico, con lo cual esto va a ser un coste del orden mínimamente de 290 mil millones de dólares. Y luego tenemos a las economías emergentes con desequilibrios económicos, con alguna tensión política, y luego tenemos los riesgos geopolíticos que estamos viviendo y que todos sabemos cuáles son. Mientras que hay un motor dentro de la economía, que es la economía china, que está mostrando una resiliencia a corto plazo de momento, por tanto adaptándose a las circunstancias, aunque se está transformando. Y luego se recuperan para las economías emergentes lo que serían los precios de los productos básicos. Esto sería, grosso modo, una primera, digamos, visión del mundo, que si yo ahora ya la intento acotar un poquito más, diría los pronósticos de crecimiento que se manejan son de que a corto plazo vamos a ir tirando, a medio plazo vamos a ir bajando, con lo cual estamos viviendo un momento ahora, digamos, de esplendor, por decirlo de esta forma, y en Europa hay tranquilidad, porque en Europa hay tranquilidad mientras que no haya riesgo político. Por tanto, quiero decir, cómo se están avecinando ya las elecciones alemanas, y en principio parece que todo va a quedar igual, pues no hay ninguna tensión. Y luego, aquí la pregunta es si la inflación está creciendo como tendría que crecer, sobre todo lo que sería la inflación subyacente. Por tanto, ahí sí que en principio las políticas de estímulo monetario parece que no acaban de dar la ayuda que sería, porque no se recuperan las cosas. Con lo cual, nos hacemos una pregunta, que es qué va a pasar cuando se retire la respiración asistida. Hoy los alemanes vuelven a insistir otra vez a Mario Draghi. Y luego también, qué ocurriría si Estados Unidos, con el amigo Trump, iniciara una etapa de desregulación financiera. Tema sobre el que yo hablaré y que aquí, en definitiva, en esta mesa, hasta el momento presente, por parte de los responsables del colegio, se ha ido hablando de los tantos cursos que hay, de los tantos seminarios que hay, que en definitiva vienen como consecuencia de la hiperregulación a la que estamos sometidos, con lo cual quiere decir que en estos momentos estamos como siervos, por decirlo de alguna forma, de lo que sería un Estado en la nueva Edad Media. La pregunta es, ¿los mercados financieros cómo están? Los mercados financieros, la verdad sea dicha, es que tienen unas valoraciones que hasta cierto punto pueden ser exuberantes, y me limito simplemente, luego las vamos a ver, a las tecnológicas también y a las startups, las llamadas empresas incipientes, ¿verdad? ¿Cómo reaccionarán si se consuman incertidumbres políticas? ¿Se va a empañar el optimismo del crecimiento? Cuando miramos los balances, a mí que me gusta mucho mirar los balances, creo que hay mucho intangible en los balances, y tanto intangible en los balances no es de fiar, y además vuelven por sus fueros los fondos de comercio. El otro día yo tenía oportunidad de presentar cómo las empresas del IBEX 35 simplemente al pasado 31 de diciembre estaban acumulando 67 mil millones de fondos de comercio. Yo sé lo que es el fondo de comercio, que en definitiva serían ardores erótico-económicos contables. Hay demasiada alegría en operaciones corporativas, en un marco de relajadas condiciones financieras, y la verdad sea dicha es que habría un poco que vigilar lo que serían los riesgos de la estabilidad financiera. Me voy ahora a las economías avanzadas, que creo que vale la pena el comprobar. Vean, aquí están los crecimientos desde el año 2015 hasta el año 2018, para ver cómo ha habido un bajón y luego hay una cierta recuperación. Aquí recuadrado está España. En principio este año vamos a crecer al 3,1%. Esto es como cerramos el año 2016 y el año 2015 hasta el pasado 11 de septiembre. El 12 revisó el Instituto Nacional de Estadística el crecimiento y hay una décima más. Pero en cualquier caso, las economías avanzadas tienen unos hándicaps. El primero de ellos sería, sin duda, el exceso de capacidad. Es decir, hay mucho activo. Lo digo, el exceso de capacidad, porque ustedes ven que hay tiendas en alquiler, tiendas a la venta, locales, naves, etcétera. Luego hay unos obstáculos al crecimiento potencial. Las economías avanzadas cada vez tienen más población vieja, cada vez somos más viejos, más mayores. Yo aquí, que tengo alumnos que han venido de la facultad,
ajustar. Ángel, comentábamos la edad media, no voy a entrar en detalles, pero comentábamos la edad media de los asistentes a los cursos, ¿verdad? Y a las actividades que se hacen. La edad media es edad media, ¿eh? Por tanto, quiere decir que en este caso es importante que aquí haya un flujo 20añero para, en definitiva, a mí me gustaría que se calculara hoy cuál es la edad media de esta sesión. Lo digo porque creo que ya estamos bajando y debe ser de 22 o 23 años, con lo cual todos nos rejuvenecemos. Hay también un aspecto de debilidad de la inversión. Ay, la productividad no acaba de tirar, esta es la triste realidad. Fíjense que yo, por ejemplo, este año se nos ha ocurrido hacer otro cuarto de baño en casa. Hace 2 años hicimos uno, aquello ya al final cogí a los operarios, con los cuales yo normalmente no hablo, pero los cogí ya en el mes de noviembre y les dije, ustedes entraron en julio y en principio ustedes tienen un espíritu muy de Gaudí, ¿verdad? Dije, ¿cómo muy de Gaudí? Digo, joder, coño, digo, esto parece la Sagrada Familia, coño, digo, porque aquí, por una mierda de cuarto de baño, están aquí 4 meses, ¿no? Y ahora seguimos igual con el otro cuarto de baño, lo que pasa es que es el mío, con lo cual me afecta porque estoy en un momento concentrado y tengo que salir porque vienen los operarios, ¿no? Con lo cual ayer ya les llamé al orden. Bueno, hay una debilidad de la inflación subyacente y sin embargo hay presiones salariales porque la gente se da cuenta de que hay un cierto empobrecimiento y luego sobre todo yo creo que hay que incrementar e incentivar el PIB porque realmente hay una lentitud en cuanto a su progreso que nos va a castigar. Pero hay cosas que nos preocupan al día de hoy, es el giro que se está viviendo hacia el aislacionismo, también el proteccionismo y luego, en definitiva, la política monetaria. Es que al día de hoy, por ejemplo, y hoy lo comentábamos en clase, claro, ¿cómo no te vas a endeudar con los bajos tipos de interés que hay? Y se va comprando deuda, pero ahora, por ejemplo, ya el dilema, y me voy a Washington en estos momentos, es que la Reserva Federal tiene que vaciar, y tiene que vaciar nada más y nada menos que desde 4,5 billones de dólares a 800 mil millones de dólares. Vaciar quiere decir todos los bonos que ha comprado, toda la deuda que ha comprado, la tiene que meter en los mercados, con lo cual quiere decir que cuando esto empiece a llegar a los mercados ya tendremos otro crack financiero. Y tenemos aquí al gran Mario Draghi, pero cuidado que el gran Mario Draghi, las medidas que ha tomado han impulsado la economía en la zona periférica de Europa, por tanto en España, en un 50% entre 2015 y 2017. Esta es una visión del mundo en donde en definitiva al final dices, bueno, y a corto plazo ¿qué va a pasar? Vamos bien, es más pujante, a largo plazo los crecimientos no van a ser tan prometedores, y luego desde el punto de vista ya un poco llegando a lo que sería la gente, los ciudadanos que somos nosotros, los ingresos reales medianos están estancados, hay una desigualdad que cada vez está más agudizada, cae el desempleo y sin embargo los salarios no aumentan como consecuencia de la productividad y persiste este crecimiento lento, y luego se está viviendo en lo que sería la eurozona fundamentalmente una polarización del empleo, es decir, se trabaja por arriba y se trabaja por abajo, pero lo que sí va a desaparecer será el empleo medio será rutinario, repetitivo y por tanto quiere decir que ahí están los humanoides, los robots, etcétera, con lo cual tendrás que ser creativo, tendrás que ser innovador, tendrás que tener un cierto arte. Me voy al mundo emergente, la economía china va bien, va creciendo sobre todo a costa del crédito, las economías emergentes bien, han ido captando distintos fondos, han ido captando capitales y estos capitales, bueno, cuidado porque en un momento determinado lo que sería la revisión de los intereses, del tipo de interés de referencia por parte de la Fed puede castigar, también lo que sería un cambio en la paridad del dólar podría castigar por la devolución, los países exportadores de materias primas se van adaptando a lo que es, digamos, su circunstancia, sus niveles de ingresos y sin embargo es muy curioso cómo se constata por parte de sociólogos que hay mucha más alegría en la gente en las clases pobres de las economías emergentes que en las clases medias europeas. Quiero decir, los pobres de las economías emergentes ven que hay futuro, mientras que en cambio las clases medias europeas y norteamericanas ven que no hay futuro para sus hijos. Por tanto, ahí tenemos un problema. Bueno, todo esto, en definitiva, sin paliativos, nos lleva a que la economía mundial está en un trance de estancamiento secular, para desdicha de quienes mandan y luego para regocijo, en este caso, de los antisistema. Al margen del Brexit, de Trump, de Le Pen también, hemos de ver lo que pueden ser bloqueos comerciales. La población norteamericana y europea están enfadados, hay unos ingresos estancados, la clase media va peor, hay empresas que se van trasladando hacia otros países, hay una reindustrialización en Estados Unidos y en Europa que la pregunta es, ¿va a crear empleo o va a crear más inversión tecnológica? Y luego también nos preguntamos si con tanta medida aislacionista, proteccionista, no va a tocar techo el comercio mundial. He hablado de la desigualdad de la renta, de la riqueza, pero cuidado porque mientras tanto se van acelerando lo que serían los cambios tecnológicos. Estamos entrando ya en una era
de automatización, de robotización, que cada vez es más, en este caso, exagerada, y luego también lo que se necesita es una alta cualificación laboral. La alta cualificación laboral no la dan las universidades, luego hablaré de las universidades y de la Universidad Española en concreto, pero en cualquier caso no la dan, por tanto hay que cogerla, y quiere decir que siempre es estar sometido a lo que sería esa formación permanente, a esa actualización constante, porque en definitiva cuando tú acabas en la facultad prácticamente no sabes nada salvo alguna cosita, es decir, tienes una base para enfrentarte al mundo, pero la verdad sea dicha, yo les digo siempre, y hoy se lo he dicho, que cuando acaben tienen que venir aquí para hacer cursos de contabilidad, para aprender contabilidad, porque claro, la contabilidad, coño, cada vez es menos tiempo, son 4 meses, y es claro, ¿cómo vas a analizar un balance si no sabes contabilidad? Pero bueno, en definitiva hay una frustración ciudadana, esta es la triste realidad con la que nos estamos encontrando al día de hoy, porque no acabamos de ver que haya un futuro que sea como muy optimista. Fíjense bien, para refrendar lo que les digo, aquí están los ingresos de una familia española, los ingresos medios por hogar, y vean que en el año 2008 eran de 30.000 euros y ahora estamos en 26.730, suerte que ha habido un rebote, lo digo porque si no realmente, con lo cual quiere decir que el gasto lo hemos tenido que ajustar, que recortar. Esto en concreto ha derivado en que si las familias gastaban en el año 2008 31.711 euros al año, por término medio, ahora están gastando 27.420, con lo cual esto significa que también suerte que ha habido un rebote, pero si no, cada vez vamos a menos, por eso hay que encomiar el modelo de Mercadona y de Juan Roch, que en el año 2007-2008 supo ver lo que iba a pasar, y fíjense que en estos momentos ya está controlando el 24% de lo que sería la distribución alimentaria. Bien, dicho esto, la pregunta es, ¿vamos a prosperar a lo grande? ¿Simplemente prosperamos o sencillamente vamos tirandillo? Esta es la pregunta que yo me hago en este momento del siglo XXI y en el año 2017. Este es el PIB de la Unión Europea. Aquí tienen ustedes los datos. Simplemente yo no voy a entrar en lo que es todo el detalle pormenorizado, pero sí que quiero que vean dos aspectos. En primer lugar, que ese PIB va creciendo, pero que lo hace de una manera muy tenue, por tanto con falta de impulso. Y en segundo lugar, quiero que vean el volumen de deuda pública que se maneja en los estados de la Unión Europea, que es cierto que se ha ido reduciendo, pero que en cualquier caso es muy elevada. Y por último, quiero que vean que los estados cierran con déficit, aunque es cierto que hay algunos, como en este caso España, Italia y Francia, que son los que cierran con más déficit porque los demás no cierran con déficit. Y aquí hay una cuestión que yo creo que también nos hemos de plantear. Todos somos europeístas, evidentemente, pero la Unión Europea, que está acá, la Unión Europea de los 28, el pasado mes de julio, tenía una tasa del 7,7%, la eurozona del 9,1%, mientras que los Estados Unidos del 4,3%. Fíjense bien que los Estados Unidos estaban prácticamente con un paro mínimo. Me voy ahora a lo que es el número de parados y vean que la Unión Europea tiene 19 millones de parados. Vean que la eurozona tiene 15 millones de parados y que en los Estados Unidos no llegan a 7 millones de parados. Esta es la realidad, para que no haya aquí ninguna confusión. El número de habitantes al día de ayer por la tarde, era 511.805.000 en la Unión Europea, 341 millones casi en la zona euro y solo 323 millones en los Estados Unidos. Por tanto, evidentemente, la gente mira hacia los Estados Unidos, hacia lo que sería la libertad económica. La tasa de paro juvenil es del 16,9% en toda Europa, del 19,1% en la eurozona. España, con el 39%, es el país líder de paro juvenil en toda Europa, por encima ya de Grecia, y aquí tenemos el 3,6%, que sería la tasa de paro juvenil en Estados Unidos. Por tanto, quiere decir que en Europa quizás valdría la pena que se lo hicieran mirar para ver cómo nos recuperamos. Este es el PIB de la eurozona, un PIB que prácticamente ya ven que va a trompicones, pero que no acaba de despegar. Suerte que este año ha repuntado algo, y aquí en la eurozona hay una concentración de deuda pública que es auténticamente abismal. Lo digo porque lo importante es saber que la deuda pública es lo mínimo que vas a tener que pagar de impuestos en el futuro. Por tanto, Nacho quiere decir que habrá que hacer como muchos cursos y seminarios, porque acá habrá que pagar solo 9.600.000 millones de euros, de los cuales 1.134.000 millones al día de hoy corresponden a España. Vemos también lo que sería la situación del déficit público, realmente elevado, pero sobre todo con tres países responsables que decía: España, Francia e Italia. Muy bien, y hay una cuestión que a mí también me inspira lo que es una reflexión interesante, y es que nosotros tenemos en Europa una falta de leitmotiv, por tanto quiere decir que la gente no está lo suficientemente animada, pero además yo creo que estamos viviendo como lo que sería una nueva economía corporativista.
¿Por qué lo digo? Lo digo porque el volumen de gasto público sobre el PIB en porcentaje, ya saben ustedes que siempre los políticos se van jactando de esto. Yo creo que realmente alguien les tendrá que decir a los políticos que ya está bien de que nos hablen de este cuento chino de lo que sería el gasto público sobre el PIB. Porque, en principio, lo que está claro es que falta vitalidad económica. Y, en segundo lugar, que faltan ausencia o que hay una ausencia de motivaciones empresariales. Por ejemplo, cuando yo hablo de lo que sería esa falta de vitalidad económica, digo, ¿cómo lo vamos a tener vitalidad económica si estamos todo el día enganchados al móvil, a los mensajes, a los mensajitos, a los iconos y tal? Si realmente yo estos días, la verdad se ha dicho, desde que he vuelto de vacaciones, es que recibo tantos mensajitos que ya, suerte que ya hablé con mi amigo Mark Zuckerberg y él me dijo cómo se tenía que hacer, que ya automáticamente cuando lo miro ya lo borra. Lo digo porque es que realmente no entiendo cómo puede haber gente que le diga pam pam a tantas cosas y tal, cuando realmente necesitamos darle un poco más de caña al asunto. Y luego tenemos el otro tema. La pregunta es si se lee lo suficiente, si se lee a gente que realmente ha aportado mucho en los cambios del mundo, y por tanto esto me lleva a lo que sería la interpretación de una Europa que está un poco cansada. Pero fíjense bien que mientras tanto tenemos una actividad del sector público que no para, una actividad del sector público que es insostenible. Tenemos aquí cada año, esto va muy bien a la organización de cursos del colegio, evidentemente, casi 1 millón de páginas, ¿no?, de boletines oficiales, por tanto es auténticamente insoportable. Además hemos entrado en un sistema y en una cultura ultralegalista, y todo está regulado, todo está regulado. Y hay un momento en el que se pone coto a la imaginación, hay un momento en el que se aborta la creatividad. Pero fíjense bien, esa hiperregulación financiera y contable y la maraña de leyes, al final lo que hace es crear miedo y movilizar a la gente. Yo, cuando veo, como auditor que soy, ¿no?, pero cada vez ya más en retirada en este sentido, es que yo creo que al día de hoy la auditoría ha entrado en lo que sería la deriva idiota. Se lo digo sencillamente porque yo no entiendo tanto procedimiento, tanta formalidad, tanta coña y tal, y pasa lo que pasa y no pasa nada. Y ahora resulta que el gran objetivo, el otro día con el presidente de ICAC, que lo comentaba muy bien, fantástico, el gran Enrique, pero coño, ahora el informe de auditoría y tal. Pero sí es igual el informe de auditoría, coño. Cada auditor que haga el informe como cree conveniente y ya está. Hemos entrado aquí en una hiperregulación que al final la gente no hace nada. Pero es que pronto el médico no va a operar porque va a tener miedo. Y además, claro, ¿qué pasa? Que el Estado lo compensa todo. Cualquier cosa, el Estado, el Estado, el Estado. Y venga la indemnización al Estado. Bueno, pues hay un tema muy importante. Es el peso del gasto público en lo que sería el PIB. En la Unión Europea, del 48,7, 48,1, 47,2, 46,6. Esto de lo que se jactan y se llenan la boca los políticos tiene una interpretación. Es que quiere decir que casi la mitad de la economía está pasando por el Estado. Esta es la interpretación que tiene. Con lo cual, solo hay resquicio a la otra mitad para que no esté bajo lo que sería el control del Estado, aunque pagamos impuestos, ¿eh? Fíjense bien, acá tienen una comparación que yo les presento. España, a la izquierda del crecimiento del PIB, desde el año 2013 hasta el año 2016, vean cómo vamos, y a la derecha está Irlanda con el crecimiento del PIB. Tal y como ustedes pueden apreciar, en este crecimiento del PIB, alguien dirá, coño, en el año 2015 la has cagado. Podría ser que lo hubiera cagado. Este 25,6% levantó ampollas, se revisó, se volvió a revisar y efectivamente fue el 25,6% por una razón muy simple que ahora yo les voy a comentar. La tasa de paro en España en julio era del 17%, en Irlanda del 6%, y la tasa de paro de menores de 25 años del 38,6% aquí, casi el 40%, 12,3% en Irlanda. Pero solo hay una razón muy sencilla por qué Irlanda en estos momentos lidera el crecimiento económico en la zona euro y cómo en estos momentos se ha convertido en lo que es una gran potencia en Europa. Y cuidado que ahora más potencia va a ser. Vean que el gasto público en el año 2013 en Irlanda representaba casi el 40%, en España el 45,6%, pero vean en el año 2016 cómo está el panorama. El gasto público solo representa el 28%, por tanto quiere decir que hay una muy menor intervención del Estado en la economía irlandesa, mientras que en España el 42,4%. Irlanda tiene un impuesto sobre sociedades del 12,5%, que es del 6,25%, que es del 3,75% para las tecnológicas, y esto le permite que, en definitiva, su PIB el año pasado fuera de 256.000 millones de euros, aunque el Producto Nacional Bruto es de 203.000 millones de euros.
y esto le permite, en definitiva, ser la sede de 700 empresas, de las 700 grandes compañías norteamericanas en el mundo que tienen su subsede en Irlanda, precisamente por la cuestión fiscal. Con lo cual quiere decir que el dinero de estas compañías remansa hasta que el amigo Trump rebaje las exigencias del impuesto sobre sociedades, remansa tranquilamente en Dublín. Esto quiere decir que hay una industria financiera que se mueve, esto quiere decir que hay una industria jurídica que se mueve y esto quiere decir que hay una industria tecnológica que se mueve. Ahora veremos cuál es el PIB en Irlanda per cápita y cuál es luego el salario también en Irlanda. En concreto, ahora lo que les presento es en primer lugar el PIB mundial. Este es el ranking en el año 2016. Vean cómo los Estados Unidos son la primera potencia con casi 17 billones de euros. Luego vendría la Unión Europea de los 28. Luego vendría lo que sería China, a una distancia considerable de lo que es Estados Unidos. Y luego ya vendría Japón, otras potencias ya. ¿Y dónde está España? En la 14ª posición. Por tanto, perdidos aquí en lo que sería la zona media. Esta zona, yo como soy del español, sé perfectamente lo que representa estar en la 14ª posición. Vean cómo luego hay otras, en definitiva, digamos, potencias. El PIB a nivel mundial se podría evaluar en unos 68 billones de euros, pero hay una cuestión. Los norteamericanos son la primera potencia del mundo. ¿Por qué? Hombre, los norteamericanos son la primera potencia del mundo, sobre todo porque tienen grandes recursos, porque tienen dinero, porque son yanquis, porque tienen Hollywood, la industria cinematográfica, efectivamente. Pero también hay un pequeño detalle. Los Estados Unidos han dado hasta la fecha 270 premios Nobel, o han obtenido 270 premios Nobel. En España, 7, 8 si incluimos a Mario Vargas Llosa, y que tiene la doble nacionalidad, peruana y española. Y hay otro pequeño e importante detalle. Acá, entre los 257 y 270, son 257 de nacionalidad norteamericana y el resto serían formados en los Estados Unidos y que han accedido a lo que sería este galardón gracias precisamente a sus conocimientos. Reino Unido, Alemania, Francia vienen a continuación, con lo cual quiere decir que detrás de lo que sería la economía y el alto volumen económico y la productividad de un país, está también lo que es el conocimiento, la investigación y el desarrollo, cosa que aquí en España, por supuesto, no hacemos en absoluto. Y esto me llevaría a lo que sería el PIB per cápita. Fíjense bien que el primer PIB per cápita es el de Luxemburgo, industria financiera por antonomasia. Luego tenemos aquí Irlanda, atención ahí, Irlanda. Ahí Irlanda está con un PIB per cápita de casi 60.000 euros. Y España por aquí liderando lo que sería el pelotón de la segunda categoría con 24.000. Por tanto, quiero decir que en definitiva, en aquellos países en los que hay libertad económica y en aquellos países en los que hay menor intervencionismo, en aquellos países en los que hay más formación, en aquellos países en los que hay más y más de... más innovación, es en definitiva donde se va hacia adelante. A partir de aquí también he de decir algo. Esto me lleva a decir, si Estados Unidos es el país más grande del mundo, ¿cuáles son las empresas más grandes del mundo? Bueno, pues para ello vamos a mirar la capitalización bursátil. Vamos a ver Wall Street en el año 2000, es decir, ayer por la tarde cómo estaba. Y acá la primera empresa del mundo, vean que era una empresa industrial, General Electric, que hace de todo, absolutamente de todo. Luego venía Cisco, Exxon, la petrolera, luego Pfizer, los laboratorios farmacéuticos, cuya sede operativa más importante y efectiva está en Dublín, Microsoft y Walmart, que es el Mercadona norteamericano. Esto era en el año 2000, ayer por la tarde. Esta mañana, que era el año 2006, por tanto hace 11 años, la primera empresa era ExxonMobil, del sector petrolero, la segunda General Electric, la industrial había caído, vean que la tercera era Microsoft, que estaba acabada, siempre está ahí, la cuarta era Citigroup, sector financiero, la quinta British Petroleum, sector petrolero, y la sexta Royal Dutch Shell, también sector petrolero, con un pequeño detalle, que de las seis primeras tres son del sector petrolero, pero también con un pequeño detalle, que había dos empresas europeas. Me voy a hace 10 días para que ustedes se hagan una composición de lugar para saber quién lidera el mundo, cuáles son las empresas que tienen mayor capitalización bursátil al día de hoy. La primera, como pueden ver, es Apple. Apple, simplemente lo digo para que ustedes lo tengan claro, en el año 2006 nadie la conocía porque el iPhone todavía no se había inventado. Había un cachivache que era el iPod, que podías oír música, que lo tenía algún chaval, y había un ordenador que era incompatible con todo, que se llamaba Macintosh, que se deben acordar. Alphabet es una empresa que en el año 2006 ni nadie había pensado en ella, ni nadie la había inventado. Y bueno, había un buscador por ahí que empezaba ya de alguna manera a mover cosas. Ese buscador, solo una entrada de este buscador, mueve más potencia informática que todos los programas informáticos que llevaron a la nave Apolo en el año 1969 al hombre a la luna. Alphabet es el holding de Google.
Luego está Microsoft, luego está un recadero en versión moderna, Amazon.com, que es una empresa que cuando se analiza uno tiene una sorpresa, cuando no entiende cómo puede estar donde está porque pierde o gana un pequeñito, pero sin embargo es una empresa con un brillo impresionante. Luego la empresa de Warren Buffett, que es la gran inversora, la dueña de Coca-Cola, de Bank of America, ahora ya la quinta accionista de Apple. Y luego Facebook, que es esta empresa a la que todos estamos enganchaditos, y que en definitiva ya sabe exactamente por lo que nosotros sabemos, cómo somos, quiénes somos, qué compramos. El mundo ha cambiado, ahora ya no hay ni petróleo, ahora ya no hay ni industria, ahora no hay ni banca, ahora ya no hay ni laboratorios farmacéuticos, ahora lo que hay es las nuevas tecnologías. El que no entre en este baile de las nuevas tecnologías, pero bien gestionadas, bien localizadas y bien implementadas, estará fuera de juego. Y si miro en el mes de marzo, último ranking del que dispongo fidedigno, cuáles eran las 20 empresas más grandes del mundo, veo que acá de europea no hay ninguna, solo aparece una europea que no es europea porque es Suiza, que es Nestlé, en la posición 17ª, y como pueden ver el resto son empresas norteamericanas, una coreana infiltrada, Samsung, y las otras son chinas, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que en definitiva nos vamos quedando fuera de juego y que el mundo está cambiando y que estos son los líderes del mundo. Si mira además las marcas, aquello que dices, a ver, ¿qué cotizan? ¿Cómo cotizan? En el año 2017 la valoración de las marcas, vean Apple, Google, Microsoft, Facebook, Coca-Cola, Amazon, Disney, Toyota, japonesa, McDonald's, Samsung, coreana, General Electric, AT&T, IBM, Intel, Cisco, Nike, Oracle, Mercedes-Benz, Verizon, Louis Vuitton. Por tanto, tal y como pueden apreciar, aquí hay un pequeño problema, es que Europa se está muriendo. Quiero decir, el que no vea que Europa se muere, claro, Europa se muere, ¿por qué? Porque tenemos demasiado componente político y el componente político solo mata a los países, en definitiva. Esto alguien lo entenderá algún día. Por ejemplo, mientras que estamos acá, la facturación por empleado en dólares, de Apple en el año 2016 hubo un pequeño reventón, pero es de 2 millones, en 2015 de 2.124.000. O sea, un tío que trabaja en Apple factura 2.124.000 dólares. Ahora 1.858.000. Vean en Alphabet, vean en Microsoft, vean en Amazon y vean en Facebook lo que factura un tío per cápita. Ahora me voy al IBEX 35 para que ustedes tengan una idea y vean aquí empresas, no las voy a mencionar, salvo a una que es italiana, que es Endesa, la cual era nuestra gran empresa de energía eléctrica y se puso en manos de capital italiano, que como está todo informatizado, robotizado, Gas Natural, que es catalana, una empresa que tiene acá, puede competir con lo que serían las grandes tecnológicas, y aquí, por lo demás, bueno, Merlin, porque Merlin acaba de empezar, tiene pocos empleados y es una empresa del sector inmobiliario. Bueno, en definitiva, Repsol está bien, Red Eléctrica, pero en cualquier caso nos falta el empuje, porque si miramos estas empresas, que son las del IBEX 35, y miramos el IBEX 35 cuando empezó a germinar en el año 1900, son las mismas, ¿eh? Quiero decir que hay una variación de dos o tres, por tanto, quiere decir que aquí prácticamente nada ha variado. Bueno, yo les he explicado un poco el mundo cómo está, voy a entrar un poco en la economía española, a ver los pros y los contras, vamos a hablar del trabajo, del empleo y todas estas cosas. Yo creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Vamos dentro de la línea, ¿no? Daga, vamos bien. Y entonces, Joan, aquí muy contento porque aquí está mi maestro. Él fue para mí el faro en el que me dio la luz, el grandísimo Joan Massons, el grande, único, genial Joan Massons, que es un crack y además con la ilusión de verlo. Bueno, ¿qué perspectivas se avizoran para la economía española? En principio, la economía española no va mal en cuanto a lo que sería datos macroeconómicos. Vean que el PIB desde el periodo 2015 hasta 2018 no se comporta mal. En 2017 vamos a ver qué es lo que ocurre. El consumo privado afloja, el consumo público está paradito, la formación bruta de capital fijo, la inversión, bueno, ha bajado algo, pero tampoco está muy mal. En bienes de equipo estamos bien, la construcción parece que se reanima, la demanda nacional contribuye evidentemente al PIB, al crecimiento del PIB, pero también la exportación lo está haciendo. Quiere decir que en definitiva las empresas españolas han visto que las cosas no iban bien y lo que han hecho ha sido apostar en definitiva por lo que sería buscar mercados en el exterior. Por tanto, yo diría que la crisis ha ido muy bien. Ahí hay dos sectores, uno es el industrial, el otro es el agroalimentario, en donde realmente se está marcando el paso de una manera, digamos que auténticamente brutal. Y hay, no obstante, otros elementos, otras variables que ya no me gustan tanto. Por ejemplo, el empleo. Fíjense que incluso ahora ha habido un bajón en lo que son los datos de la Seguridad Social en cuanto al número de afiliados.
Luego tenemos la tasa de paro. La tasa de paro, aunque los políticos nos engañen diciendo que será el año que viene el 16%, hay que verlo. También hemos de ver cómo la gente trabaja. Luego tenemos un problema que es el IPC, que se va reanimando, y cuidado que en la medida que el Banco Central Europeo retire estímulos monetarios, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y luego tenemos un problema de déficit público aquí tremendo, 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 que nadie arregla, ni el inefable Montoro, y un problema de deuda pública que nadie tampoco quiere arreglar, en donde hemos de pensar que debemos prácticamente todo lo que producimos. Tenemos un nivel de deuda pública del orden del 100%. La economía española desde el año 2002 fue creciendo, tuvo el bache de 2000, a partir de 2008, los años de crisis, ahora ha ido remontando el vuelo, y finalmente, gracias a la revisión del PIB por parte del Instituto Nacional de Estadística el pasado día 12 de septiembre, al menos hemos psicológicamente nos hemos reanimado, porque vean que en el año 2016 hemos cerrado con un PIB de 1.118.000 millones de euros, por tanto quiere decir por encima del PIB más alto que había sido en 2008 con 1.116.000 millones, y vean cómo en definitiva el bache que habíamos vivido parece que en definitiva se está recuperando. Nos hablan de la gran recuperación económica, en cualquier caso quiero que vean que estamos igual que en el año 2008, por tanto significa que estamos hablando de precios corrientes, por tanto significa que estamos prácticamente igual. Pero lo que hay es un aspecto para mí importante, que es que la economía española está perdiendo potencia y fuelle. Y esto lo vemos en estos gráficos que yo les presento. En el año 2003, cuando estaba José María Aznar al frente de las responsabilidades del gobierno, vean que la economía española ocupaba la octava posición a nivel mundial en el ranking de PIB. Y luego, cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero, la economía española continuaba estando en 2004 en la octava posición a nivel de PIB. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido? A partir de ahí ha ocurrido que de estar en el año 2003 en la octava y en el año 2004 en la octava, hemos ido cayendo a la novena, hemos recuperado la octava, hemos ido cayendo, y ahora llevamos varios años ya que estamos anclados en la decimocuarta posición. Vuelvo a lo mismo, los del Barça no saben lo que es esto, los del Español sabemos lo que es esto, los del Málaga lo conocen perfectamente y los del Betis también, con lo cual una economía que está así lo que está haciendo es mirar por el retrovisor y desear la muerte del que viene, el tropiezo del que viene por atrás, mientras que cuando estás arriba no tienes, verdad, ningún problema. Y aquí hay otra cuestión, tampoco yo voy a entrar ahora y que ustedes vayan profundizando en cada uno de los números, pero es la comparación del PIB de España con el PIB de lo que serían nuestros rivales en la zona euro, por tanto, Francia, bueno, Italia, Francia y Alemania. Una primera pregunta que nos tenemos que hacer, que yo creo que es interesante, es cómo es que Italia nos saque un 60%, es decir, cómo es que la economía italiana sea un 60% superior a la española, con lo cual los italianos lo hacen de coña, se venden de coña, pero quiere decir que nosotros somos unos petardos como una catedral. Y entonces cuando me dicen que la economía española se va recuperando, yo hago simplemente una comparación. En el año 2010 el PIB de Alemania era 2,38 veces el PIB de España, ahora es 2,80 veces. El PIB de Francia 1,84 veces en 2010, ahora 2, y el italiano, a pesar de todo, era de 1,48 veces y ahora es de 1,49. Con lo cual quiere decir que vamos perdiendo fuelle con respecto a las grandes economías de nuestro entorno. Pero si seguimos así con lo que serían las tasas de crecimiento, la evolución de nuestra productividad, el PIB en lo que sería en paridad de poder adquisitivo, España en el año 2030 estará en la 17ª posición. No se trata de que estemos en la 17ª posición, sino de que nos han avanzado Irán, Italia, Corea del Sur, Arabia, Turquía, muy bien, y otros países. Pero me voy ahora al año 2050. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es, en definitiva, poner los cimientos para que la economía española esté en la segunda división y que ocupe la posición 26. Este es un informe de Pricewaterhouse de lo que sería el año 2050. Y vemos cómo aquí estaríamos ya sobrepasados por Tailandia, Malasia, Bangladesh, Canadá, Vietnam, Filipinas, Corea del Sur, Irán, Pakistán, Egipto, Nigeria. Con razón, voy entendiendo cuando analizo esto lo que ahora veía, porque yo ahora cuando he venido hacia aquí he pasado por lo que es estos alrededores, está el gran Jordi Aguilera aquí, compañero de los Escolapios de Balmes, y he pasado por lo que son estas calles para mí entrañables, la calle Mariano Cubí, la calle La Forja, y he visto que los paquis también están aquí, es decir, he visto los colmados de paquis, servicio a domicilio, primeras marcas, etc. Es evidente que Pakistán nos va a
superar. Por tanto, quiero decir que no hay ninguna duda en ese sentido, porque estos trabajan y ponen servicio 24 horas y ahí están trabajando las 24 horas y aquí el viernes por la mañana he de pensar si voy a trabajar, tú, porque oye, se vive una vez y son 3 días de fin de semana. Bien, ¿tiramos o no tiramos adelante con el actual modelo económico productivo? Bueno, pues aquí simplemente una cuestión. Vean que este es el PIB por sectores, tenemos agricultura, bueno, bien, podría ir más, pero es lo que hay, el campo, la industria, la industria no acaba, la construcción en caída libre, ahora parece que de alguna forma remonta un poquito, y acá tenemos algo muy importante, servicios, servicios, servicios. España se ha convertido en un país de servicios, pero no servicios como los de Cupertino y de California y Silicon Valley, servicios de los de aquí, que son el turismo y en definitiva cosa baratita. Vean el peso de la industria, cómo ha caído, industria sin energía, desde el año 1973, cuando estalló la crisis del petróleo, que tenía un peso del 38,6%, hasta el año 2016, la industria manufacturera, que tiene un peso del 12,8%. El país se ha desindustrializado. Un país desindustrializado es un país pobretón. Y es un país pobretón y que no tiene industria, ¿por qué? Los costes de energía son los más altos de Europa. Los impuestos son los más elevados de Europa. El coste de la seguridad social es el más alto de Europa. Los costes financieros son los más altos de Europa. Las trabas administrativas e insolente burocracia con tanta administración impiden cualquier desarrollo de cualquier iniciativa empresarial. Hay excesos de regulación, inflación legislativa, disparidad de normativa, las distintas comunidades, sobrecostes y luego nos faltan infraestructuras básicas como el corredor ferroviario del Mediterráneo, que no se ha hecho porque no le ha dado la gana a los políticos, pero los empresarios callaban hasta ahora, los empresarios callaban hasta ahora. Y acá tenemos en definitiva lo que han sido pues los cambios, ¿no? Por ejemplo, al margen del peso sectorial, por ejemplo, a nivel de empleo, para que lo veamos, en la agricultura en los años 60 trabajaba el 40% de la gente, ahora solo el 4%, en la industria el 23,5%, ahora solo el 14%, en la construcción el 6,7%, ahora el 6%, y en los servicios el 29,2% y ahora el 76%, con lo cual quiere decir que todo el mundo se ha abocado a lo que sería el sector servicios. Aquí tenemos otro problema, es muchas empresas han desaparecido a lo largo de estos años, pero el tamaño de nuestras empresas realmente es muy pequeño. Tan pequeño que para que ustedes se hagan una composición de lugar, de en este gráfico yo destacaría lo que sería que empresas en España que tengan 20 o más asalariados, solo hay 64.000, es decir, el 2% de todo el tejido empresarial. 20 empleados en California, en lo que sería los proveedores de los proveedores de los proveedores de los proveedores de las tecnologías, 20 empleados, el que no tiene 20 empleados es en definitiva un tugurio, ¿eh? Para que nos entendamos, por tanto quiere decir que nada. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta inversión empresarial en innovación, por tanto hemos de poner ahí el impulso. Necesitamos un crecimiento de España con el tema de la productividad, porque si no el nivel de vida lo tenemos limitado, los salarios son bajos, el desempleo es alto, hay un crecimiento pero es poco inclusivo, poca gente que participe en él, hay muchas empresas con baja productividad, hemos de desarrollar la digitalización, vamos a la cola de toda Europa, vamos a la cola de toda Europa, acá no hay la inversión, este es un tema clave, la inversión importante destinada a lo que sería el conocimiento, es decir, no se ha invertido lo suficiente en el conocimiento, y estoy hablando del gasto estatal, estoy hablando del gasto empresarial, estoy hablando de la fuga de investigadores, estoy hablando de la vulnerabilidad en la mejora de la calidad del trabajo, estoy hablando de las legiones de trabajadores desempleados en fuera de juego, y luego tenemos un problema a nivel de universidades, es que las universidades no tienen ni idea de lo que es el mundo real, a diferencia de otras universidades, y entonces acá se hacen unos planes de estudios que los hacen unos personajes que en su puñetera vida han pisado el mundo real, que no saben lo que es el mundo real y además que no saben lo que la gente necesita. Vean ustedes, y hago la pregunta que siempre me hago, en Irlanda, ¿cuántos chavales al acabar la carrera no encuentran trabajo? Nadie. Nadie es nadie. En Irlanda, las propias universidades no son capaces de producir los universitarios que necesitan las empresas que están en Irlanda. Pero en su día, en Irlanda, los planes de estudios de las universidades se hicieron de acuerdo con los empresarios. En Valencia hay una escuela en la que yo tengo el honor de participar como profesor juntamente, perdón, el doctor Joan Masons y yo tenemos el honor de participar como profesores, en la que no hay nadie que al acabar la carrera no trabaje. ¿De acuerdo? Los planes de estudios los han hecho los principales empresarios valencianos. Por tanto, quiere decir que mientras que aquí tengamos a todos los políticos diseñando planes de estudios, así va a ir el país. Pero bueno, en fin, tranquilos aquí, no pasa nada. Salarios.
me voy al tema que siempre es el que escuece, ¿no? En España el salario medio 26.000 euros, muy bien, y acá en Francia, Italia, acá está Suiza, este es otro mundo, pero por ejemplo acá está Irlanda, 35.592 el salario medio, ¿no? Es otro nivel de vida, otro nivel de vida. Pero ¿qué pasa? Que el salario más frecuente en España son 16.000 euros, que son, en definitiva, los 1.000 euritos al mes. Antes, cuando tenías un hijo que ganaba 1.000 euros, era un desgraciado, y ahora cuando tienes un hijo que gana 1.000 euros, es una joya, ¿eh? De acuerdo, Orlando, quiere decir que esto ha cambiado bastante. Y tenemos un problema de paro, hay un problema de paro, largas colas de paro todavía, pero fíjense bien, cuando comparamos esa tasa de paro del mes de julio, vean la República Checa, vean la tasa de paro que tienen, ve Alemania, la tasa de paro que tienen, ve Hungría, Reino Unido, Holanda, Polonia, Rumanía, Austria, y vean acá el paro que tenemos en España, el 17,1, y vean el paro que hay en Grecia. Claro, aquí hay un problema, es que si hay tanto paro es que no hay más trabajo, no hay vuelta de hoja, y nuestras empresas no pueden contratar a más gente, y nuestro modelo productivo no da para más. ¿Y por qué no miramos a la República Checa? ¿Por qué no miramos hacia la izquierda de lo que sería este gráfico y vemos que ahí hay la formación profesional que está prestigiada y una formación profesional por la que se ha sabido apostar adecuadamente? Bien, acá, ¿qué más tenemos? Hombre, tenemos aquí el número de parados. Yo simplemente ya lo he comentado antes, por tanto no quiero entrar en detalles, y también aquí estaría el del paro juvenil, tampoco voy a entrar en detalles, aunque recordarles que España es el país que tiene más tasa de paro juvenil, con lo cual quiere decir que lo estamos haciendo mal entre la formación, entre el abandono de los estudios, el abandono escolar. Pero hay un aspecto que yo llamo la atención, que es esta comparación del PIB. En el año 2007 el PIB de España era de 1.080.000 y ahora, como hemos dicho, es de 1.118.000. Quiero que vean el gráfico que viene a continuación. En el año 2007 había 20 millones y medio de tíos trabajando para producir 1.080.000 y ahora hay 18 millones y medio de tíos para producir 1.118.000. Todavía la robotización no ha penetrado en nuestras vidas, con lo cual quiere decir que estamos a las puertas de lo que va a ser un auténtico ocaso del empleo en los próximos años. Bien, aquí hay algún otro aspecto. Esta chica es mona y este chico puede ser guapo. Ni el chico es chico, ni la chica es chica. Son humanoides que ya están funcionando en Japón. Hablamos de reindustrializar Europa y España. Aparece la persona electrónica. El año que viene vamos a tener la regulación jurídica, derechos y obligaciones por parte de la Unión Europea. Hablamos de la aceleración en cambios tecnológicos, destrucción de empleo, la inteligencia artificial. Hablamos de que 5 millones de empleos van a desaparecer en la zona euro hasta 2020. Y hablamos de una pregunta: ¿quién va a pagar el IRPF? ¿Quién va a cotizar? ¿Quién va a pagar otros impuestos si trabajan personas electrónicas? ¿Quién va a pagar las pensiones de los jubilados? Van a desaparecer empleos tradicionales, pero quiero decir que van a surgir nuevos. Seguramente serán mucho más exigentes en la calidad del empleo, en las habilidades, en las características. La pregunta es, ¿los nuevos que surjan los serán en número suficiente para reemplazar a los que se van? He aquí una duda. Y hay el otro aspecto, que es la relocalización de la industria. En principio sería un estímulo, pero yo creo que va a ser muy demasiado tecnológica, y luego al final acabaremos con la renta básica universal. La renta básica universal será en definitiva una necesidad para tener a la gente viendo la televisión en su casa, comiendo palomitas, que no salgan a la calle y que estén distraídos, porque de lo contrario la gente se va a movilizar. Les he metido un rollo de padre muy señor mío, llega el momento de reflexionar y de apelar a mi sentimiento cristiano. La pregunta es, Moisés, ¿dónde estás? ¿Dónde están las tablas sagradas? Y voy en busca de un Moisés con GPS para guiar nuestra andadura económica, anhelando la tierra prometida. ¿Qué querría yo para este país? Reindustrializar, meternos en el baile de la industria 4.0. Quisiera que fuera un hábitat confortable para las startups, empresas incipientes, pero todos se van a California. Aquello es distinto. Allí no hay corsés, allí trabajas, aquí te tienes que dar de alta del 036, del 137, del 482 y tal. Tienes que presentar el preceptivo estudio medioambiental sobre que no va a molestar a los pajaritos que están en los bosques del interior de Cataluña. Hay alicientes para implantar nuevas empresas, ninguno.
¿Hay facilidades para que radiquen en España empresas de calado internacional? Con el Brexit se acaba de ver, se han ido todas a Dublín, se están yendo todas, la banca, las financieras se van a Frankfurt también. Polos de desarrollo industrial al lado de las universidades para crear lo que sería auténticos semilleros. Nada de nada. Hay que eliminar trabas y burocracias. En España tenemos un problema de unidad de mercado. Estoy de acuerdo que cada comunidad autónoma es cada comunidad autónoma, pero no puede ser que haya 17 regímenes legales. Y luego hay que acelerar la digitalización, porque en estos momentos ya se está trabajando en entornos 5.0. En España, recuerden que yo en Menorca no tengo cobertura. Por tanto, quiere decir que acá el sector industrial tendría que ser el 20% del PIB. Empleo estable, mayor productividad, motor de I+D+T y, en definitiva, motor del empleo. El tamaño de nuestras pymes, lo hemos comentado, son pequeñitas y necesitamos, sobre todo, tutelarlas, pero no acosarlas y fustigarlas como se hace sin misericordia. Por tanto, hay que armar a las pymes con lo que sería mayor productividad y competitividad. Esto es Stanford, es una reunión de empresarios, profesores y alumnos, ¿de acuerdo? Exactamente igual que en nuestras universidades, ¿eh? ¿De acuerdo? Por tanto, lo digo. ¿Por qué? Tenemos una cualificación universitaria, hay que buscar salidas para nuestros universitarios para que no tengan que emigrar. ¿Qué problema tenemos ahora? Hay una sobrecualificación. ¿Por qué? Los chavales, muchos de ellos dicen, oiga, el trabajo que yo estoy haciendo no hace falta que yo sea licenciado o graduado. Esto lo puede hacer un chaval de formación profesional. Hay que hacer planes de estudios con conciencia y, sobre todo, hay que mimar la actualización permanente y la formación continuada, porque tienes que estar, como se diría vulgarmente, al loro, porque si no te pilla en definitiva el toro. Pero sobre todo hay que prestigiar la formación profesional. Hemos desprestigiado la formación profesional. El padre que tiene tres hijos habla del hijo mayor, que es ingeniero nuclear, del otro que es ingeniero aeronáutico, y del tercero no te habla nunca. ¿Y por qué no te habla nunca? Porque ha hecho formación profesional, porque hace formación profesional. Y claro, ¿qué ocurre? Antes había las maestrías industriales, los peritajes, la figura de nuestro aprendiz. El aprendiz fue, en definitiva, el gran prohombre a nivel empresarial, y yo creo que hay que prestigiar la formación profesional. Habría que abaratar la seguridad social, habría que bonificarla al máximo para trabajadores poco cualificados. Hay que hacer actuaciones efectivas para combatir el paro, no lo que se hace, y rebajar la seguridad social, quiere decir al 10%, con lo cual ya verían cómo el paro reventaría, porque las empresas no contratan, cosa que no saben los políticos porque no conocen el mundo real, que no contratan a la gente porque no pueden pagar la seguridad social. Y habría que bonificar los trabajadores poco cualificados y los mayores de 45 años para que los contrataran las empresas. Y además, incluso yo diría, habría que hacer obra pública para contratar trabajadores de baja cualificación que salieron del mercado laboral y que no volverán a trabajar. Y aquí, ¿qué hay? Una bajada de impuestos, más impuestos. Si la gente se va de un país en el que hay tantos impuestos, y además, en donde yo, Nacho, creo que esto realmente es inconcebible, en donde en el mes de octubre se permite a un gobierno y a un poder legislativo que cambien las reglas del juego del impuesto sobre sociedades, y además que la sociedad civil dormida, aletargada, que no sirve para nada, no ha dicho nada, ni los empresarios han dicho nada, por el amor de Dios, coño. Entonces, ¿qué quiere decir? Pa, 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 te van a fustigar, te van a castigar, y tú no vas a decir absolutamente nada. Hay que acabar con la precariedad laboral, pero el problema de la precariedad laboral no tiene más explicación que la economía low cost. Una economía low cost implica sueldos low cost porque hay empleo low cost. Por tanto, si yo tuviera aquí muchas Apple, muchos Alphabet y compañía, tendría, en definitiva, digamos, empleo adecuado. Tenemos un problema de pensiones, aquí está la evolución de las pensiones. Vean que esto se va a 140.000 millones al año. Esto es fantástico. Vivimos Manolo, Pepe, la Juana, todos aquí muchos años, todo es fantástico. Calidad de vida, esperanza de vida aumentando, pero coño, esto hay que financiarlo, claro. Y el problema es, si yo me jubilo, ¿quién me va a financiar a mí? Porque claro, hay jubilaciones altas que requieren, en definitiva, cotizaciones altas. Y claro, aquí que tenemos una seguridad social que es deficitaria, pero no es que sea deficitaria un año, ¿no? Es que desde que llegó Mariano, vean, pa, 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 ha ido en declive. Ahora el fondo de pensiones ya solo quedan 11.500 millones. Cuando llegó Mariano quedaban 67.000.
Hay que recortar el gasto público, estamos viviendo una hemorragia tremenda, pero fundamentalmente aquí el tema del gasto público es algo muy sencillo. Ahora yo no quiero entrar en los hechos que estamos viviendo hoy y las circunstancias, pero yo le diría al ministro de Hacienda que simplemente lo que está haciendo con la Generalitat de Cataluña, que lo hiciera siempre con todo el mundo. Esto de voy a revisar los pagos. Lo que pasa es que el ministro no es independiente y por tanto él promueve el gasto público, un gasto público que es del 47%, 46% en España. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en un informe publicado el año pasado, dijo que si hubiera un control del gasto público y la licitación y los concursos se abrieran a las pequeñas y medianas empresas, España se ahorraría un 10% de su gasto público, es decir, 48.000 millones de euros. El déficit en España son 55.000 millones de euros. 48.000 ya los hemos arreglado. ¿No los quieren arreglar? Pues que no los arreglen y ya está. Y por cierto, ¿dónde está el PVC? Aquel instrumento que Texas Instruments puso de moda allí en los años 70, que sería el presupuesto base cero. ¿Y acá qué pasa? Vamos gastando, vamos gastando, vamos gastando. ¿Y cómo se va gastando? Venga a ingresar más, venga a exigir más impuestos a los ciudadanos. Y esto me lleva a lo que sería acá. Acá esto parece que no va. Se habrá acabado la pila. Esto solo nos puede pasar a los del Español, ¿eh? Esto solo puede pasar. Se ha acabado. ¡A los hombres de negro! Aquí, a los hombres de negro. Con lo que sería que hay que frenar en definitiva la hemorragia del déficit. ¡Déficit, déficit, déficit! ¿Y esto qué quiere decir? Que, en definitiva, acá... ¡Ey! Esto no va, ¿eh? ¿Va o no va? Ahora, acá tenemos un déficit público desde el año 2008, 49.000 millones. Vean acá, vean acá, vean acá las cifras. Todo es en negativo y, por tanto, habremos sido capaces entre 2008 y 2020 de acumular 805.000 millones de euros de déficit. Ustedes voten. No digo ahora del otro tema. Voten normalmente. Aquí no hay nadie que merezca ni un puñetero voto. Estos tíos nos están destrozando todos, ¿eh? La cara de Mario lo dice todo. Vean ustedes aquí este mirar de Mario. La deuda pública aumenta, 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 aumenta. Pero la deuda pública, para tener una referencia y poder compararla, aquí lo hacemos con el PIB del 36% que había. Vean que ahora estamos en el 100% de deuda pública sobre el PIB. Total, que al final, y ahora no es que quiera, insisto que dejo lo de hoy al margen, ¿eh? Pero acá, acá, ¿ustedes creen que vale la pena votar a parlamentarios? ¿Ustedes creen que vale la pena votar? Este es el Congreso de los Diputados cuando se está aprobando una ley fiscal. Aquí vean que hay cuatro, y por cierto, los miembros del gobierno, todos cumplidamente ahí. Fíjense bien el gasto que se podría reducir. Fíjense bien la simplificación legislativa que podríamos llevar a cabo. Fíjense bien cómo podríamos cortar la litigiosidad entre el ciudadano y la administración. Hay un tema de comunidades autónomas que hay que arreglar, que hay que ponerle sentido común, que hay que ponerle un poquito de cabeza. Este es un tema, el de las comunidades autónomas, que es muy fácil de arreglar, ¿eh? Yo se lo digo porque los políticos han enmerdado la troca. Esto en dos tardes en Madrid está arreglado, sin ningún político, pero tal cual. Porque hay que reformar el sistema tributario, impuestos estatales, impuestos autonómicos e impuestos locales. Aquí tienes, muchacho, y ya está. Y chico, si gastas más, arréglate tú mismo y ya está. En definitiva, muy fácil. Por tanto, quiero decir que a partir de aquí, todo lo que vemos, lo que discutimos y tal, son auténticamente falacias. Bueno, y tenemos un sistema financiero que nos ha costado por lo menos 50.000 millones de euros, que ya nos recuperamos. La banca se ha ido recuperando, pero al día de hoy lo que tenemos es una concentración bancaria tremenda. Suerte que hay dos entidades catalanas que están dentro de lo que sería el top 5, ¿no? Por tanto, esto nos tiene que estimular. Ha habido grandes pérdidas en la banca. A mí, cuando en un año la banca pierde 71.706 millones de euros, realmente me sorprende. Me sorprende. Como, por ejemplo, el otro día yo lo comentaba, me sorprende que el Banco Popular, en lo que llevamos de año, haya perdido 12.000 millones de euros. Coño, 12.000 millones de euros. Yo, al menos, yo soy un tío, Nacho, muy modesto, pero de alguna manera presiento que voy a perder 12.000 millones de euros. Los 12.000 millones de euros no se pierden de la noche a la mañana. Con lo cual quiere decir que igual detrás de esto habría que hacer aquí un curso de contabilidad creativa, ¿eh? Tendríamos que hacer con Oriol Amat, ¿eh? Me gustaría, que hemos hecho algunos con Oriol, hacer aquí, ¿no? Para ver pinceladas, ¿eh? ¿Qué hay detrás de un balance? ¿Qué de este y tal? Suerte que está la CNMV y todo esto, que lo controla todo, que va de coña, ¿no? Bueno, y ahora tenemos aquí Huesca,
El aeropuerto de Huesca Pirineos en 2016 tuvo dos pasajeros. Tuve la gran fortuna de, justo cuando pasaba por aquí, hago la fotografía, mi mujer dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Digo, déjame hacer la fotografía. Y luego veo que solo hubo dos pasajeros. Estas son las radiales, vean el tráfico que hay en las radiales. Esto es el aeropuerto del abuelo, vean también el volumen de gente que hay. Y este es nuestro querido aeropuerto de Lleida, Alguaire, que ya vean un aeropuerto impresionante a nivel de tráfico. Bueno, yo creo que habría que sacar rendimiento a todo ello y seguramente habría que aprender de Teruel. Es decir, aquí hay una provincia a la cual hemos menospreciado y nos hemos dado de menos y seguramente marca la gran lección de España. El aeropuerto más importante de España es, Europa y Asia, es el aeropuerto de Teruel. Algo que la mayoría de la gente no sabe. El aeropuerto de Teruel es donde se lleva a cabo el mantenimiento, conservación, arreglos y reparaciones de 500 aeronaves por parte de todas las grandes compañías aéreas mundiales. En Teruel ahora van a dar un paso hacia adelante. Están pensando en que haya algún vuelo con el resto del mundo porque se lo están pidiendo, pero dicen que como máximo 19 pasajeros. Está bien, porque así de esta forma ni control de seguridad ni puñetas, pasan los amigos y ya está. Un hombre mirando hacia el horizonte, la pregunta es, ¿estás pensando en el futuro? ¿Estás pensando en el trabajo del siglo XXI? Estoy pensando en Cornellà del Prat. Esta es la realidad. O sea que yo les engañaría si dijera estoy pensando en... Pero también estoy pensando en cómo podríamos hacer de esta tierra una especie de Silicon Valley, en donde en definitiva haya futuro para la gente, en donde haya libertad para la gente, que no se aborte la creatividad y sobre todo que se tutele la innovación. Una tierra de estímulos y con gente que tenga ganas de ir hacia adelante. Por tanto, dicho esto, me sobra todo lo demás. Es decir, quiero impulsos. Y el Kulesit impulsa. Y por tanto, al Kulesit hay que animarlo. ¿Por qué impulsa? Y está, porque si no me hago muy pesado, me habían dicho a las 7:30 y he acabado 5 minutos antes, por tanto, a las 7:20, creo que bien, ¿no? Y hemos visto prácticamente todo, ¿no? Por tanto, gracias. Bé, doncs anem acabant. Jo només volia dir-te, Josep Maria, que esclar, ha estat el que és una mala jugada el que ens has fet. Per què? Oh, perquè ara estarem tota la nit pensant en el panorama. Ah, home! No és un panorama tan senzill. No únicament el que has descrit, sinó el que ens toca fer per evitar el que ha d'això. No? Però bé, efectivament, la primera condició per solucionar el problema és diagnosticar-lo bé. I per tant penso que les teves aportacions fa un, almenys per la part que et correspon, un bon diagnòstic i correspon al conjunt de la societat que després del diagnòstic s'hi apliqui la teràpia adequada, no? Que això ja se'ns escapa una miqueta de les nostres mans. Però almenys sí que puc comprometre que des del col·legi intentarem aplicar o recomanar la teràpia més adequada. Que ens facin cas o no, com saps, ja no depèn tant de nosaltres. Bé, doncs ho deixem aquí. A mi m'agradaria preguntar-li o demanar-li amb el doctor que es fessi alguna vegada un estudi a la universitat de lo que han pujat els impostos en els últims 10-15 anys. Perquè, clar, ara amb la revisió catastral la gent no ho mira. Bueno, és que com no m'afecta, però clar, l'IBI, la plusvàlua, el patrimoni, tot això va pujant. I aquí ningú va dient res, no? Tu, però clar, és una feina que nosaltres al col·legi no tenim. Tu, Nacho, em deixes que jo tregui un pendrive que porto? Encantat. Un moment, serà instal·lar el pendrive i ja està. Perquè això ningú em parla. ¿Puedo ponerlo, Ramón, en la intimidad, el pendrive? O... No, en la intimidad más que nada para... A ver, no, igual, espera, no, igual no hace falta... Ara, jo us diré exactament el que tu estàs preguntant, el que estàs dient, jo t'ho diré ara exactament. Però amb números del Ministeri d'Hisenda, Ho dic més que res perquè seria important que això la gent ho sàpiga. Però jo no volia donar més a païssa perquè el Ramon em va dir, oye, no te enrolles mucho, que Ángel me ha dicho... I jo digo, no, fotem, que no. A veure, aquí...
yo lo pongo aquí. Ahora yo, como no tengo ratulí, necesitaría, yo le digo que... Hombre, gracias. Que se reformó el impuesto sobre sociedades el Congreso de los Diputados. Lo digo también para que vean que es una foto que no es la anterior. Por tanto, quiere decir que los representantes del pueblo, de las empresas, de las gentes, estaban aquí todos totalmente por la labor, ¿eh? Es interesante, lo digo para actuar en consecuencia. En el año 2011, la recaudación del Estado por impuestos indirectos fue de 106.513 millones de euros. Según Intervención General de la Administración del Estado. En 2016, 129.532. Los impuestos indirectos han aumentado en 23.019 millones de euros entre 2011 y 2016. Los impuestos directos han pasado de 105.906 millones de euros a 117.628, 11.722 millones de euros de incremento. En los impuestos en total se han incrementado en España entre 2011 y 2016 en 34.741 millones de euros. Las cotizaciones sociales han bajado en 1.461 y los otros ingresos, los complementarios, gestión patrimonial, etcétera, han aumentado en 1.039. Me voy al año 2020. En el año 2020, la recaudación por impuestos indirectos, según el programa de estabilidad presentado en Bruselas en el pasado mes de abril, ascenderá a 151.809 millones de euros. Los impuestos directos a 156.803. Los impuestos en total a 308.612. Y las cotizaciones sociales aumentarán a 159.496, o que quiere decir que habrá 30 millones de trabajadores cotizando en la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Un momento ahora. Y si yo ahora hago la comparación en la última columna entre 2011 y 2020, desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2020, los impuestos en España habrán aumentado en 96.000 millones de euros y las cotizaciones sociales en 21.694 millones de euros. Es decir, 118.000 millones de euros, es decir, que representaría sobradamente más del 50% de lo que se pagaba de impuestos con José Luis Rodríguez Zapatero. Estos datos son de la Intervención General de la Administración del Estado y reportados por el Gobierno de España a Bruselas el pasado 30 de abril. Por tanto, esta es la realidad. Somos los mismos, pero somos menos habitantes. Lo digo porque antes había más habitantes y ahora hay menos habitantes. Hay menos empresas, menos habitantes y más del 50% de impuestos. Esta es la realidad. Ok, he contestado, Nacho, bien. No hace falta ningún trabajo en la universidad. Esto hasta que no tienes el permiso preceptivo, la tramitación, la orden, al programa, al de això, ara està pendent del de gat, del vicerrector, del de això, de fora, tu. Claro, está aquí dentro, claro. Esto es todo, esto es todo. Bravo. Ya está, perdón, de acá. No, por favor, por favor. Bé, doncs, Joan Maria, moltes gràcies. Bravo. Ens has acabat de, com deia, si estàvem una miqueta deprimits amb aquesta última transparència, ens hem animat una miqueta. Per tant, doncs bé,
simplement ho deixem aquí, meditarem el que has comentat i res, simplement agrair la vostra presència i que el curs aquest que iniciem doncs sigui el mateix de profitós que aquests últims que venim, cosa que no dubto per la gent que s'hi dedica, el Nacho, la Cristina i molta altra gent per aquí. Us ho agraeixo molt, molt sincerament. Bé, molt bona nit. Bravo.